Diputadas y compañero diputado, medios de comunicación y personal del Congreso que nos asisten en esta sesión. Hoy, lunes 11 de marzo del 2024, siendo las 13 horas con 26 minutos, se abre la sesión número 3 de la Comisión Permanente correspondiente al primer periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para el desarrollo de la presente sesión. Por indicaciones de la diputada presidenta, doy a conocer el orden del día. Uno, lectura de orden del día. Dos, lista de presentes. Tres, declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión. Cuatro, lectura, discusión y aprobación, en su caso, el acta de sesión número 2 de la Comisión Permanente, celebrada el 7 de marzo de 2024. Cinco, síntesis de comunicaciones. Seis, convocatoria de la próxima sesión de la Comisión Permanente. Y siete, clausura. Y cumplida su instrucción, diputada presidenta. Se pone a consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba el orden del día. A favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por unanimidad el orden del día que se sujetará a la sesión número 3 de la Comisión Permanente de este primer periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional. A continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento a la indicación de la presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputada Katia Zaret Castillo Hernández. Presente. Diputada Isamar Ramírez Rodríguez. Diputada Glenda Yasmín Ochoa. Presente. Diputada Priscila García Delgado. Diputado Miguel Ángel Galindo Barragán. Presente. Diputada Sandra Patricia Ceballos Polanco. Presente. La de la voz, diputada Miriam Gudiño Espíndola. Ciudadana presidenta, informa usted que están presentes 5 diputadas, diputados, faltando 2 con justificación. Gracias. Solicito a las legisladoras y el legislador y el público asistente ponerse de pie para proceder a la instalación formal de la presente sesión de la Comisión Permanente. En virtud de existir quórum legal con la asistencia de 5 diputados, siendo las 13 horas con 28 minutos del lunes 11 de marzo del año 2024, se declara formalmente instalada la presente sesión y por haber quórum legal se declaran válidas las resoluciones que en este se tomen. Pueden tomar asiento. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura al acta de sesión número 2 de esta Comisión Permanente, celebrada el día 7 de marzo del presente año. Diputada presidenta, en virtud de que el acta en mención ya fue enviada previamente a las y los diputados de la Comisión Permanente, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 29, fracción octava, 32, fracción primera, 113, fracción cuarta y 145, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración del Pleno la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación. Gracias, diputada. Se pone a la consideración de los integrantes de la Comisión Permanente la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las diputadas en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Comisión Permanente el acta de la sesión número 2. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las diputadas en votación económica si se aprueba el acta de referencia, por favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Gracias, compañera. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría le dé lectura a la síntesis de comunicaciones.
En virtud de que la síntesis de comunicaciones ya fue enviada previamente a las diputadas integrantes de esta comisión permanente y diputados vía electrónica con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 29, fracción octava, 32, fracción primera y 113, fracción quinta de su reglamento, solicito someta a consideración de la comisión permanente la propuesta de obrar lectura de la síntesis de comunicaciones y sea aceptada de forma íntegra en el diario de los devotes. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta a las compañeras y el compañero si tienen alguna observación a la síntesis de comunicaciones que se les fue distribuida previamente por vía electrónica. Al no haber observaciones al respecto en la síntesis de comunicaciones, se les tiene por conformes con la misma. De conformidad al siguiente punto del orden del día y toda vez que no se recibió solicitud alguna por parte de las comisiones legislativas para convocar al pleno, se cita a ustedes, compañeras diputadas y diputado, a la próxima sesión de la comisión permanente a celebrarse el día jueves 21 de marzo del presente año a las 9 horas. Finalmente, agotado los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 13 horas con 32 minutos del 11 de marzo del año 2024, se declara clausurada la presente sesión de la Comisión Permanente. Por su asistencia, muchas gracias. Son libres, compañeros.